Ya estamos en comunicación con don Hugo Estigarribia, a quien lo molestamos. Bueno, esta vez no tenemos ninguna intención de hablar estrictamente de política, aunque en realidad es política pura, en realidad, lo que queríamos consultarle. Doctor, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Marta, Mauricio, equipo de la radio y audiencia. Bueno, doctor, queríamos hacerle una consulta. Bueno, me imagino que para muchos la duda es en estas condiciones, a partir de lo que decía el presidente de la República, ¿realizar o no el viaje a Roma para lo que va a ser el acto con relación al nuevo o al primer cardenal paraguayo? Y bueno, también lo que significa la sucesión, teniendo en cuenta que casi de manera coincidente se conoce la acción de la Fiscalía en torno al vicepresidente de la República. Esto parece un tanto traumático, pero obviamente que tiene una salida a criterio de usted jurídica. Sí, lamentablemente quedaríamos en manos de un significativamente corrupto como presidente en ejercicio acá en Paraguay, porque rige el principio de la presunción de inocencia. Claro. O sea, acá no hay condena formulada en contra del señor Velázquez, por lo cual no puede ser apartado del cargo, no, el juicio político no tiene como causar una condena. Sí hay una declaración que ya hizo el propio embajador de los Estados Unidos, diciendo también que se basa en evidencias, pero las evidencias van a tardar en llegar, ¿verdad? Claro. Lo que está haciendo Velázquez es ganar tiempo, oxígeno, tratando de perfumarse a sí mismo como un muerto político, que para mí es ya ahora, después de esto, ¿verdad? Entonces, pero sí nos crea un problema institucional en Paraguay. Porque por un lado es muy importante que la creación, le llaman, que es la constitución de un cardenal Sí. paraguayo por primera vez en la historia, tenga la presencia de los más altos dignatarios nacionales, ¿verdad? Claro. Entonces es lógico que vaya el presidente como un símbolo de respaldo a ese hecho muy significativo para un país tan católico como el Paraguay, ¿verdad? Y le sucede el vicepresidente, pero vaya problema. Este señor ha sido tachado con imposibilidad de entrar al territorio de Estados Unidos por significativamente corrupto, en base a evidencia, lo dijo el embajador en la última reunión con el canciller. Entonces, nos pone en una posición de país bananero dirigido por un significativamente corrupto que sea temporalmente. Entonces, estas son las cosas que no deberían pasar en nuestro país, ¿verdad? Concretamente, ¿se puede obviar en este acto de traspaso que me imagino es ineludible, ¿verdad? O sea, se tiene que hacer el famoso acto de traspaso mientras el presidente se somete a los preparativos para el viaje? Y en este caso, ¿se puede delegar la función al presidente del Congreso, doctor? No puede. No se puede. El presidente del Congreso tiene que jurar como vicepresidente, va, en efecto, y sustituir al presidente. Podría darse cuando hay vacancia en el cargo de vicepresidente, pero acá no hay vacancia. Entonces, es una situación insalvable. Es algo que renuncie Velázquez. Hoy o mañana o pasado, y le sustituye inmediatamente el presidente del Senado como vicepresidente, temporalmente, ¿verdad? Porque ahí también, acá hay otra interpretación que habría que designar un sustituto por ambas cámaras del Congreso, Claro. ¿verdad? O sea que ahí se abre otra vez otra discusión, si la sustitución es inmediata, pues hay que recordar el caso del doctor Argaña, ¿verdad? El doctor Argaña fallece. El presidente de la República renuncia, pero cuando él fallece, no hay una sustitución inmediata por González Macri, que era presidente del Senado. Hay una vacancia de unos días, creo que fue de martes a domingo, y se produce la vacancia del presidente. Ese domingo, entonces González Macri asume directamente como presidente, salta un escalón de vicepresidente.
En este caso, si se produjera esta vacancia y el presidente tiene que irse de viaje, sí podría darse una sustitución inmediata del presidente del Senado, ¿verdad? Podría ser una salida legal institucional, ¿verdad? Bueno, inmediata. De hecho, si nos limitamos a los motivos concretamente que llevaron al vicepresidente de la República a decidir continuar en el cargo, bueno, él hablaba e indicaba concretamente contra él no existía ni siquiera un proceso a nivel local. Esta situación se revierte con la investigación abierta por la Fiscalía, pero como dice usted, la presunción de inocencia es aún lo que prima porque esto es incipiente, ¿verdad? Asimismo, la presunción de inocencia juega a favor de Velázquez. Ahora se abrió un proceso, pero se abrió una investigación. Todavía no hay una investigación avanzada, no hay una imputación, por ejemplo, que le llevaría a un proceso penal, ni mucho menos. Así que él puede plenamente ejercer sus funciones, pero tiene lo que ya los romanos llamaban la tacha de infamia de los Estados Unidos, no puede ingresar a su territorio con un efecto brutal acá. ¿Y por qué una declaración de Estados Unidos tiene este efecto? Porque es el país líder mundial en el cual no se improvisan este tipo de declaraciones. Se aplica la ley, se aplica el decreto y ellos tienen un tiempo para procesar su evidencia y hacerla pública o no, ¿verdad? Pero acá hay que entender que el juego que hizo Velázquez también es un juego muy astuto. Él dice, sí, no tengo un proceso en Paraguay, ¿verdad? Muy astuto, pero a la vez muy torpe, porque cuando venga la evidencia van a ser tan abrumadoras que va a querer Velázquez, va a querer volver su decisión inicial nomás a haber denunciado. Eso es que este tipo de situaciones hay que saber sobrellevarlas. Lo mismo que Carter, que desafía en la declaración y pone más dinero y más fuerza a su campaña. Si miramos nosotros la trayectoria de lo que pasó con Juan Orlando Hernández en Honduras, primero vino la declaración de significativamente corrupto y después vino la traición, ¿verdad? Entonces son cuestiones que hay que mirar también un poco de lo que está pasando en otros países, ¿verdad? Bueno, y vamos a ver, como dice usted, esta situación por de pronto insalvable. Aparentemente, si el presidente de la República decide finalmente realizar este viaje y el acompañamiento a Monseñor Alberto Martínez, vamos a tener que estar atentos a esta situación. Y obviamente, acá me imagino que la situación concreta es, puede decidir, obviamente, algunas cuestiones puntuales en el vicepresidente de la República en ejercicio, doctor. Sí, claro, no puede firmar decretos, ejercicio pleno del poder, porque yo conozco muy bien, porque fui asesor principal del vicepresidente Castiglioni. Él puede firmar decretos, puede nombrar y destituir ministro, incluso tiene el pleno uso del poder en esos días de ausencia, ¿verdad? Porque el presidente se ausenta al territorio y el ejercicio del poder corresponde constitucionalmente al vicepresidente en el territorio nacional. Si la investidura presidencial la lleva al presidente al Vaticano de Llevaría, ¿verdad? El vicepresidente sustituye en funciones locales al presidente. Bueno, doctor, vamos a ver qué acontece en las próximas horas. La verdad que la situación es muy compleja y por sobre todas las cosas a nivel imagen habla muy poco en realidad de nuestro país. Lamentablemente, al margen de las decisiones personales que cada uno de estos autores puedan adoptar. En el ámbito político, ¿cómo estamos, doctor? Bien, bien, seguimos conversando, seguimos participando en conversaciones con diversos actores y sectores dentro y fuera de la concertación. Nosotros, con nuestro movimiento republicano libre, estamos trabajando. Y bueno, más adelante tomaremos decisiones. La fecha de cierre de candidaturas es a final de mes, ¿verdad? La candidatura, las capas presidenciales ya se cerraron internamente y se presentarán al Tribunal Superior de Justicia Electoral, también de gobernadores. Y bueno, ahora la discusión viene sobre las candidaturas a cargos plurinominales, que se le dice, senadores, diputados, juntas departamentales, etcétera, etcétera. Y bueno, es un momento difícil para cualquier sector político está en esta conversación, ¿no? Que me imagino en el movimiento concreto suyo o el que usted lidera de alguna forma pretende estos escaños en ambas cámaras del Congreso, ¿verdad?
Nosotros hemos hecho una petición a la concertación que no se nos ha respondido nunca y estamos considerando si mantenemos la posición casi de relleno que nos ofrecieron algunos integrantes o los retiramos y de acuerdo a eso también evaluaremos si seguimos o no la concertación más adelante, no por los cargos sino porque el castigo se ha metido fuerte en la concertación y tenemos que analizar si por una cuestión de coherencia seguimos o no. Son varias situaciones que también nos llaman actores de otros sectores. Y bueno, estamos analizando, no es un momento fácil, te diré, pero tratamos de tomar con mucha prudencia e inteligencia, y sobre todo con una visión de lo que conviene al país, porque el eslogan de nuestro movimiento es refundar el Paraguay, ¿verdad? Refundar el Paraguay porque es un país totalmente destrozado en sus cimientos morales, en la cultura de la honestidad, en la cultura del patriotismo, y bueno, siempre propendemos a ese ideal. Así que trabajamos en base a eso. Bueno, por de pronto no está cerrado el diálogo concretamente, que es, me imagino, a criterio de ustedes, lo más importante. Claro, no. El diálogo es fundamental, es una herramienta fundamental, el diálogo respetuoso, pero siempre con posiciones firmes en torno a posturas tomadas. Hay un viejo refrán que dice, hay que dialogar hasta que salga en la boca, como un ejemplo de que el diálogo es la gran herramienta de la política y de la vida, pero también en base a principios y valores. Entonces estamos en esa línea. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por las apreciaciones. Muy amable, como siempre. Muchas gracias, Marta. Un gran saludo a la audiencia y que tengan una buena tarde. Encantado. Igualmente usted. Te informó PDS, Radio TV Digital. Bueno, era el abogado Hugo Estigarribia, quien lo conocemos más por su apreciación en el ámbito constitucionalista, ¿verdad? En el análisis, sí, estábamos tratando de encontrar una respuesta a esto que claramente él decía, es una situación insalvable. La sucesión en este caso.